Oh, esta es la iglesia, mira lo que vinieron hoy. Hay una historia en la Biblia. Si usted la ha escuchado,
o alguna vez solo la ha leído, la historia dice así. Jesús iba a visitar a su amigo Lázaro. Pero entre el camino hubieron muchas entretenciones. Llamémosle así, entretenciones. Pero el ministerio de Jesús era siempre predicar su palabra. Y él se detuvo porque hubieron varios enfermos que estaban acercándose a él porque querían ser sanos. Pero también hubo una multitud que quería escuchar el mensaje. Y Jesús les hablaba acerca del amor y acerca de la salvación. Fue tanto la necesidad de la gente que él se quedó el tiempo suficiente para poderles hablar de la grandeza de Dios. Y cuando ya terminó él de hacer todo esto, prosiguió con su camino. 3 días de camino. Y cuando llega, vienen las hermanas de Lázaro, María y Marta. Y lo ven llegar y lo reciben. Mira que tu amigo ha muerto. Y él dice, déjenme verlo. No, ya lleva 4 días muerto. Entonces él dice, vamos. Y fueron de camino a donde estaba el cuerpo de Lázaro. Y al llegar ahí, del rostro de Jesús salieron unas lágrimas. Y todos murmuraban y decían, mira cuánto le amaba. Si nosotros nos ponemos a analizar que Jesús vino al mundo no solamente por cumplir, sino que Jesús vino al mundo porque Él vino por amor. Y esto es lo más difícil de nosotros poder entender. Que en verdad, su amor es para con nosotros. Y esto lo demuestra, porque aún cuando estaba aquel varón en la tumba, él se le queda viendo a toda la multitud, porque dice que le seguían miles de personas. Y él dice, Padre, tú sabes que lo que dije, lo dije porque debo de decirlo. Porque él dijo, no, ustedes saben que Lázaro no ha muerto, él duerme. Y esto fue lo que él les dijo a ellos, y por eso le dijo al Padre. Tú sabes que lo que he dicho, lo he dicho porque debo de decirlo. De que los que están en ti no mueren, sino que duermen. Y esto es lo que nosotros podemos ver. Jesús le dijo a la multitud también, Él no ha muerto, Él duerme. Y algunos pues se quedaron pensativos, otros pues reflejaron diferencia con su rostro. Y de ver esto, usted dice, Padre, voy a hacer lo que tú me has enviado. Y cuando él se acerca, dice que las personas lo veían. Y les dijo, muevan la piedra. Muevan la piedra porque es necesario que en esta hora lo veamos. Y dice que le dijeron,
pero ya hiede. Como quien dice, ya tiene un olor de descomposición. Y Jesús les dice, muévanla. Y cuando las personas le hicieron caso a Jesús, entonces vemos que Él se acerca un poco más y echa una palabra de exclamación y grita, ¡Lázaro! ¡Lázaro, ven fuera! ¿Y qué sucedió? Dice que en el momento aquel varón venía atado de pies y manos. ¿Ya se imaginan alguien que está atado como camina? Y salió Lázaro. Entonces viene Jesús y le dice, desatadle. Y esas son una de las obras que Jesús hizo, porque Él vino a dar vida, ¿a quién dice? A los oprimidos. Dar libertad a los cautivos. A los enfermos, sanarlos. Y a los muertos, darles vida. Ese fue en sí el ministerio de Jesús. Y Él lo hizo para demostrarles a todas las personas que Él es el Hijo de Dios. Y vemos cómo Él, cuando le desataron, le dicen, llevadlo y dadle de comer. Esta historia se repite después con una niña. Pero no fue la tumba, sino que la niña ya había muerto. Y Jesús la levanta. Jesús viene a nuestras vidas para darnos vida. ¿Saben por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la vida que Jesús ofrece, y Él quiere que en verdad nosotros alcancemos esa salvación tan grande a través de su amor. El mensaje de la iglesia hoy día es: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos entre vosotros está. Es lo que dice la Biblia. Desde que Jesús vino a la tierra, el reino de los cielos bajó a la tierra. Porque Él mismo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pautas de vida para bendecir tu vida. Le saluda amigo músico Rubén Pérez. ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos Iglesia Sangre de Jesús. Estamos ubicados en Sterling, Virginia. Siempre nosotros venimos a declarar que Jesús es el Señor, que Jehová es Dios y que el Espíritu Santo es el enviado del Padre para darnos fortaleza, guianza, sabiduría, conocimiento y libertad. Fueron las palabras que Jesús dijo: si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es el mensaje de la iglesia hoy en día, de predicar que nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida a todo instante. Así es que, bienvenidos, estamos aquí para glorificar
y bendecir al que vive y permanece para siempre. Les voy a invitar a que nos acompañen. Vamos a orar para que sea la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo con nosotros. Oremos. Padre, muchas gracias. Primeramente, Señor, porque nos has dado este día más de vida para podernos acercar a tu presencia y poder decir, Señor, que solo por ti tenemos lo que tenemos. Sin ti nada podemos hacer. Pero estando, Señor, delante de ti, nosotros venimos tal y como somos, sin nada. Porque a ti no te podemos, Señor, vislumbrar con nada de este mundo. Porque todo lo que aquí hay, Señor, es tuyo. Son las palabras que dijera David: no te puedo ofrecer nada más, sino que solamente mi vida. Esto es lo maravilloso, Señor de gloria. Porque tú, Señor, nos has llamado para que nos acerquemos a tu presencia y lo hagamos con reconocimientos, con acciones de gracia. Y no solo con eso, sino que también con la oportunidad de pedir, Señor, perdón por cualquier falta que hayamos cometido en contra tuya, en contra de nuestro prójimo y en contra de nosotros mismos. Mira, mi Dios, necesitamos tu presencia. Necesitamos tu amor y tu bondad a cada instante. Pedimos, Señor, que seas tú levantándonos del lugar donde estemos. Que seas tú guiándonos, que seas tú guardándonos, que seas tú dándonos la oportunidad de glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Alfa y el Omega. Tú eres el principio y el fin. Y no hay nadie que pueda hacer las cosas como las que tú haces. Porque tú nos has llamado, Señor, primeramente para ser libres. Nos has llamado, Señor, para perdonarnos de nuestros pecados, de las faltas, de todo lo que hemos hecho. Tú nos has llamado para ser, Señor, libres en ti y poder declarar que tu presencia es para con tu pueblo. Glorifícate, llénanos, Padre bendito. Levántanos con tu poder y permite, Señor de gloria, que podamos entrar en tu presencia con acciones de gracia. Porque, Señor, a ti no te podemos decir cosa diferente que no estemos sintiendo. Tú nos conoces. Sabes que en nuestro cuerpo, que en nuestro corazón hay tristeza. Y esto es lo que nosotros queremos, Señor. Que seas tú obrando poderosamente, levantándonos, Señor. Y también dando fortaleza, Señor, a toda la familia Ruiz Marchena. Tú conoces lo mejor. Tú sabes qué está sucediendo, Señor de gloria. Levántanos con tu poder. Levántanos con tu misericordia. Glorifícate. Y permite, Señor, que cada uno pueda exaltar tu santo y bendito nombre. Porque solo tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Levántanos, Señor. Pero, Señor, danos fuerza. Guíanos. Dios mío, que ya se los adelantó. Guíanos, Señor, para poder siempre exaltarte. Señor, gracias. Y declarar que tú estás con nosotros. Gracias por estar aquí con Mira, Señor. Gracias porque la fortaleza. Necesitamos tu presencia a cada instante. Necesitamos tu amor y tu bondad. Necesitamos, Señor, esa fortaleza. Porque Cristo bendito, suceden tantas cosas en nuestra vida que sin ti nada podemos hacer. Llénanos de ti. Llénanos con tu presencia. Y permítenos, Señor, acercarnos a ti con reconocimientos. Y declararnos, Señor, que gracias a ti, Señor,
tenemos vida. Que gracias a ti tenemos esa, Señor, esperanza de que un día estaremos allá en el, bajo el cielo azul, alabando y glorificando tu nombre, exaltando y declarando que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cantaremos juntamente con los santos, allá con los ángeles, Señor, porque tú lo has prometido, que el que a ti se llega, Señor, tú no lo echas fuera. Tú no lo dejas solo. Tú siempre lo diriges. Tú siempre, Señor, nos da la oportunidad de declarar que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Permíteme, Dios, que podamos ser llenos con tu presencia. Que tu sangre poderosa nos limpie. Que tu sangre de amor venga y nos cambie. Y nos dé, Señor, esa transformación que nosotros necesitamos. Solo tú, Señor de gloria. Solo tú eres el Santo de Israel. El Dios que vive y permanece para siempre. Oh, mi Dios, levántanos con tu poder. Permítanos, Señor, entrar en tu presencia y declarar que solo tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mira, mi Dios, trae a nuestros hermanos con alegría, trae a los hermanos con gozo y permite, Señor, que tu presencia sea en todo momento con ellos y que puedan, Señor, declarar que tú eres el Dios que nos da vida y vida en abundancia. Señor, gracias. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí, Señor, tú no nos has dejado solos. Porque hasta aquí, Señor, tú no nos has dejado desamparados. Dice tu palabra, Señor, que tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Ponemos, Señor, a todos nuestros hermanos que también nos acompañan a través de las redes sociales, bendícelos. Bendice, Señor, a nuestros hermanos allá en Ciudad Tecumán. Bendice a mis hermanos en todo Guatemala. Bendice a mis hermanos ahí en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Nuestros hermanos que nos escuchan allá en Panamá, Colombia, Señor. Allá nuestros hermanos en Venezuela, nuestros hermanos allá en Perú, Bolivia. Nuestros hermanos en Argentina, Padre Celestial. Nuestros hermanos de Bolivia, Señor. Aleluya. Glorifícate. Allá con nuestros hermanos que también nos están escuchando, Señor, y también están participando con nosotros. Allá nuestros hermanos que están en todos Estados Unidos. Nuestros hermanos en México, Padre Celestial. Nuestros hermanos que están en el Canadá, también bendícelos. Mira, Padre Celestial, bendice a nuestros hermanos que están en España. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que también están allá escuchándonos en Brasil. Pon tu mano de poder. Con tu mano de misericordia, Padre Celestial. Toca, Padre, toca, Señor. Glorifícate. Señor, si hay algún país de nuestros hermanos que nos están escuchando, bendícelos, porque tú conoces a tus hijos. Tú conoces a tu pueblo. Señor, bendice a nuestra hermana Kimberly Arevalo, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Henry Martínez Fuentes. Bendice, Señor, a Jonathan Coras, Padre Celestial. Y bendice a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en esta hora, Señor. Y que también ellos van a participar porque van a escuchar tu palabra. Van a escuchar ese mensaje que tú tienes para sus vidas. Obra poderosamente. Señor, queremos gozar en tu presencia. Y queremos declarar que solo tú eres el Rey, que mereces toda honra y toda gloria, el honor y la majestad. Porque dice tu palabra, Señor, que a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, mi Dios, porque tú nos amas. Gracias, porque tú estás con nosotros y tú eres el que nos levanta. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres el que me da la fuerza necesaria para poder declarar que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias porque nos amas. Y gracias, Señor, te da mi alma por la paz que tú me das. Gracias. Muchas gracias.
Yo sé que tú estás aquí, Señor. Podemos adorarte, podemos glorificarte y podemos confesar que tú eres el Rey que vive y permanece para siempre. Gracias, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a tu patria lleguen ya y que se ha pasado lista ayer. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz respondo. Aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasado y lista ayer está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz respondo. Trabajemos por el Maestro desde el alba al despertar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando aquí todo fenezca y nuestra obra cese ya y que sea pasada de vista ayer está. Cuando allá
tanto allá. Se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Tengo una casa Biblia, usted que está en casita y nos está viendo en el libro de Juan, en el capítulo 14, si usted lo tiene puede leerlo juntamente con nosotros. Pues la palabra de Dios nos habla a todos, a todos. El libro de Juan, capítulo 14. Así es que si usted lo tiene ya listo, vamos a leerlo todos juntos y vamos a decir estas palabras a como está en las Sagradas Escrituras. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino?
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así es que estas son las palabras que Jesús nos dejó a nosotros. ¿Con qué propósito lo hizo? Para que nosotros creamos que las palabras que están escritas en este libro no fueron escritas solamente por estar escritas, sino que Él en verdad lo que quiere es llevarnos al Padre para que el Padre sea juntamente con nosotros en todo tiempo. Esto es lo que dice la Biblia y yo lo creo. ¿Usted lo cree? Y hoy habemos seis. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Una legión de ángeles. Imagínense, una legión de ángeles son millares. Aleluya. Bienvenidos siempre a esta su casa, que es la casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Vamos a cantar este coro que dice: batalla no es batalla si no viene la lucha. Ganarás la batalla, yo ganaré la batalla, tú ganarás.
Él vendrá otra vez.
Aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de ayude ahí ya con los tiempos especiales y a la vez y él ya viene preparado también con los cantos, así es que vamos a glorificar al que vive y permanece para siempre. Bienvenida, hermana Rina. Gloria a Dios. Aleluya. Pero bueno, que hay paneles. Gloria al Señor, Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque a nosotros, pues,
nos permite todavía, ¿verdad?, estar aquí. Amén. En la lucha, hermano, quizás algunos este día coronaron su carrera. Quizás algunos dijeron, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Y qué podemos decir? Muchos también la perdieron. Amén. Así es. Pero como la ley de la vida es que tenemos que seguir adelante. Amén. Y ahora se nos informó de que la hermana había partido ya de este mundo. Y no sé por qué nosotros somos en veces egoístas, que no queremos que la gente se vaya. Si haces algo que tiene que llegar, estamos orando porque Dios lo sane y Dios dice, no, ya me la estoy trayendo, ya me lo estoy trayendo. Entonces, ¿verdad? Fíjense que según dicen allá en Honduras, los garífunas son una raza de, bueno, les decimos, ¿cómo podría? Una palabrita que suena un poquito indio, pues. Negro. Son una reserva nacional. Ah, no, es que no es reserva nacional. Ellos vinieron de África. Oh, pero los tienen ahí. No están en reserva. No, ellos, Dios guarde, si mire que si en reserva estuvieran, este no hubiera sido presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Biden. No, el negrito. Obama. Obama. Sí, ellos dicen que ellos lloran cuando el niño nace, porque no saben qué le depara, como dicen, el futuro a esta criatura. Pero ellos, hermanos, yo he estado en velas de muertos, ¿verdad? Ellos no están llorando. Ellos matan una o dos vacas, están comiendo la gente que coma, están unos tambores, mire, y están bailando la tradicional punta, ¿verdad?, de Honduras. Ahí no hay tristeza. Seguro que algunos, ¿verdad?, los familiares muy cercanos sienten en su corazón, ¿verdad? ¿Quién es el que no va a sentir? Pero así debía de ser, pienso yo, ¿verdad? Porque aquel que muere, hermano, ya, vaya a suponer, hay personas que están sufriendo, que están padeciendo, que quizás ellos mismos le están diciendo al Señor, Señor, ten misericordia de mí, llévame contigo ya. Y en veces nosotros no queremos que vaya. La ley de la vida. Pero bueno, nuestra hermana partió y confiando, ¿verdad?, de que en las promesas del Señor. Y yo puedo sentir de que sí se fue con Cristo. Sí. Así es. Gloria a Dios. Sí. Y bueno, ya dejó de sufrimiento. Sí, el sufrimiento terrenal. Y ahí vamos nosotros, ahí vamos. Esto es una, este es un caminito. Decía una señora allá, ese es camino que todos lo tienen que ir. Que todos lo llevan. Pero no, todos lo llevamos. Así es. Y unos con mayores cargas que otros. Pero le damos gracias a Dios, hermano, por todo. Fíjense que ese fue el éxito del pajarito en el desierto. El ángel le dijo, ¿sabes cuál es la razón que te mandó el Señor? Que todos los días, mañana y tarde, dijera gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo, gracias a Dios por todo. Así es. Ajá,
y de sus lágrimas que caían de los ojitos del pajarito se formó un riachuelo, y empezaron a nacer arbolitos y era un desierto. Entonces así suceden las cosas. Y bueno, es digno Dios y todopoderoso. Él es el único merecedor de alabanza, de honra y de gloria. Y vamos a seguir adelante, ¿verdad?, con el servicio, dándole gracias a Dios y pidiéndole también, ¿verdad?, que a los familiares pues, de la hermana, pues, que le dé el, nosotros acostumbramos a decir resignación, ¿no? El conformamiento, diría yo, que se conforme, que ella ya partió a un mejor lugar y ya no va a estar aquí en el de sufrimiento. Estar aquí, como dice la palabra de Dios, dice que en los años de nuestra juventud tenemos que buscar a Jehová antes de que lleguen los días malos, días en los cuales digamos, no hay en mí contentamiento. Ya cuando uno llega ya anciano, hermano, ya no hay contentamiento, ¿no? Porque nosotros todavía tenemos fuerzas para trabajar, fuerzas para seguir en la lucha de la vida. Pero hay ancianos que ya desean retirarse. Sí, mi abuelo tenía 92 años y yo me recuerdo que mi abuelo, él decía: Señor, ¿por qué te llevas a unos jóvenes y a mí no me llevas? Pero ya cuando ya miraba las cosas serias, ya me acuerdo que él le decía a mi mamá: Albertina, apúrate, me traes, hazme algo ahí. Tal vez sentía algún dolorcito, algo, ¿verdad? Entonces, no crea. Yo pienso de que uno no quisiera irse de este mundo, pero la ley de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Es la ley de la vida. Mueren los humanos, mueren los árboles, mueren los pajaritos, todo el mundo tiene que morir. Bendito sea nuestro Dios por el mundo. Entonces, hermano Rubén.
Ya sabemos que la vida es de Jehová. Y que hay un día, hermanos, en que el Señor viene por eso que es de Él. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Y así pues, ¿verdad? Dejamos el especial para nuestra hermana. Manera dice la palabra, Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito a que viniera a morir por nosotros y para darnos la oportunidad, como dice la palabra, y todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Oh,
Dios, hermanos, yo también pues estoy agradecida con el Señor por cuanto Él nos tiene con vida hasta el día de hoy. Ya como dice mi hermano Reyes, pues somos, vivimos, nacemos para morir, gloria al Señor, y pues le damos las condolencias a mi hermana Rosita. No es fácil, hermanos, pasar un momento de esos tan difíciles, aunque uno quiere decir pues que se murió, pero el corazón de uno pues en su mente, ¿no? Pues, como humanos no quisiéramos pues que nuestra familia pues falleciera. Ay, es doloroso, hermanos, es terrible, gloria al Señor. Ya hemos pasado momentos muy difíciles, pero yo sé que mi hermana, pues Dios me la va a fortalecer, porque está viendo que mi hermana pues está en un lugar mejor, está en un lugar de descanso, esperando pues el día que nuestro Dios venga y pues nos dé pues a recibir las cuentas que tenemos que dar con Él, gloria a Dios. Pero mientras tanto mi hermana está descansando, gloria al Señor. Por eso pues yo también quiero decirles que mi hermano Juan Carlos, no mi hermano el pastor, no que el otro hermano, gloria al Señor, tuvo un gran accidente donde ya casi, hermanos, pierde la vida. Pero con todo y todo, hermanos, el Señor todavía tiene misericordia de él. Y pues por ahorita, ya hace 2 días lo dieron del hospital. Gloria a Dios, bien fuerte la caída que él dio. ¿En El Salvador? Sí, amén. En El Salvador, mi hermano, y ahí está, hermanos, que no puede caminar porque fue la columna, no sé, el dique, que no se le pasó. Pero poco a poco el Señor, yo sé que está haciendo la obra, y como dice mi hermano, hay que orar por nuestras familias, porque el enemigo anda como león rugiente, hermano, queriendo dañar nuestra fe más que todo, gloria al Señor. Pero el Señor pues siempre está ahí con nosotros, aleluya, y gracias le damos al Señor porque todavía el Señor pues está con nosotros. Voy a entonar otra alabanza para la gloria del Señor. Thank you.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Amado, bueno. Vamos a recibir la ofrenda, ¿verdad? Gloria a Dios. Señor Jesucristo, Señor, te pedimos, Padre bendito, que multiplique, Señor, esta ofrenda, Padre. Que sea, Señor, derramando bendición sobre cada uno, Padre mío, de los que hemos podido depositar, Señor, esta ofrenda, Padre. Y si alguno, Padre bendito, no pudo, Señor, sé tu proveedor, proveyendo, Señor, para que también sea proveedor, Señor, de tu obra, Padre mío. Bendícelo de igual y más grande manera, Señor, Dios Todopoderoso. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos la gracia, Señor, y bendecimos, Señor, al dador alegre, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque tu palabra es verdadera y dice, Señor, que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria a Dios, hermano. Bendito es nuestro Rey. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Maravilloso Jesús. Vamos a cantar unas dos alabanzas, ¿no? Al pie de una cruz está un pecador. Thank you.
Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, hermanos, por la oportunidad que Dios nos da todavía de estar de pie, hermano. Gracias a Dios porque Él nos guarda, guarda nuestras familias. Y tenemos que conformarnos cuando Dios toma de lo que es suyo. Así es, somos del Señor y un día Él viene por nosotros. Así vamos a dejar a nuestro hermano Rubén, que trae el mensaje de la palabra. Así es que pongamos atención, hermanos, y reverencia, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Hermano Rubén, puesto, el hogar es suyo. Gloria a Dios. Muchos hermanos tienen miedo a predicar Apocalipsis. ¿Cómo fue que le dijeron, pastor, que por qué no predicaban Apocalipsis en aquella iglesia? ¿Se acuerda? Que comentó la muchacha que vendía ahí donde ustedes, abajo. Porque dice que Apocalipsis es un libro muy profundo y que hay que saber para estudiarlo. Y el maestro le dijo que él tenía miedo meterse a ese tema porque sentía que no iba a poder salir si se metía a enseñar de Apocalipsis. No sé ustedes, pero cuando hablamos del libro de Apocalipsis, estamos hablando de una travesía. Algo que el pueblo de Dios va a vivir. Es como que estuviéramos hablando del libro de Éxodo. El libro de Éxodo fue una travesía que sufrió el pueblo judío. Estando siendo esclavo, después salir de la esclavitud y caminar por el desierto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dice, el mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto se encontraba mi alma a punto de morir de sed. Imagínense. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y no solo vendrá, sino que también gozará de las bendiciones. Pero algo más importante, digo, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es lo que dice en el libro de Salmos? Que es el río, el árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruta a su tiempo y su hoja nunca cae. Prosperará. Oiga, bien, qué maravilloso, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, tomar en cuenta, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿cuál es el mensaje en sí de esta frase de la Escritura? Todas las cosas son hechas nuevas. Pero si aún vivimos en el mundo, aún comemos de las cosas que se cosechan en el mundo, ¿verdad? Aún le damos la mano a aquel que nos odia. Y a veces hasta recibimos una palmada en la espalda, ¿verdad? Y eso es lo difícil, hermano. Porque cuando nosotros vivimos las cosas que el mundo está viviendo, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos en santa paz. Y hay un canto, no sé si ustedes lo han escuchado. Hermano Reyes, hermana Reina, dice, Dios guardará en completa paz
aquel cuyo pensamiento, proverbio, ¿verdad? En ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire qué maravilloso. Y esto es lo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Voy a invitarle a que abra el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Va buscando libro por libro hasta que llegue al final, y ahí vamos a encontrar el libro de Apocalipsis. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 6. Creo que nos toca un verso cada uno. Yo leo el primero. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene el siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 12, hermano Reyes. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3. Sí, ahorita usted continúa. 3:3 ahorita. Uh-huh. Ahorita voy al 4. No, 3. 3. Acuérdate. Aleluya, adelantito. Mano, voy a leer yo el 3 y después vamos al 4. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Porque son dignas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tome su lugar. Qué maravilloso cuando dice el himnólogo, cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. ¿Sabe por qué el himnólogo se está refiriendo en este punto acerca de que el alba se va a romper? Porque cuando, si nosotros nos ponemos a las 4 de la mañana en una montaña y empezamos a ver el horizonte en dirección a donde va a salir el sol, hay un dicho muy común en el mundo que dice que antes de que aclarezca la mañana se pone más oscuro. Y antes de que venga la calma, hay tormenta. Y antes de que venga la sanidad, hay enfermedad. Y esto es lo que nosotros vemos, es cuando vemos el horizonte, vamos viendo cómo empiezan a salir los primeros destellos de luz. Y si usted tiene esa dicha, va a ver cómo el aurora empieza a moverse, ¿verdad? Usted va a apreciar unos bellos colores que nadie ha podido pintar, esos colores. Y esto
es semejante cuando va a haber buena claridad. Y esto es lo que dice la Escritura. Si nosotros continuamos leyendo ahí en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar donde dice que en la gran ciudad, dice que Dios será la lumbrera. No va a haber necesidad de sol, no va a haber necesidad de luna. ¿Por qué? Porque el sol y la luna ya pasaron, ya fueron. Ya quedó en la historia. Quizás ya no nos vamos a recordar de que un día teníamos que lavar la ropa y ponerla a secar. Ya no nos vamos a acordar de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, el pueblo de Dios, seamos levantados, dice que desde el momento que usted es levantado, usted va a dejar esto corruptible y se va a convertir su cuerpo en algo incorruptible. Y dice que nada, nada corruptible de este mundo va a entrar allá. Entonces quiere decir que toda nuestra vida pasada quedó en el completo olvido. Y desde ese momento usted va a empezar ya a pensar diferente. Y dice el hipnólogo, también el otro hipnólogo dice: solo quiero imaginarme cómo voy a estar allá. Estaré de pie, estaré arrodillado, estaré acostado, estaré sentado, no sé. No sé qué voy a hacer cuando vea el rostro de aquel que nunca pudieron pintar. Porque el hombre, para querer pintar el rostro de Jesús y el rostro de Dios, tienen que usar un hombre como modelo. ¿Por qué? Pues ahí sí son bíblicos. Ahí sí se hacen bíblicos. Porque dice que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Ahí sí existe la Biblia. Pero ya después de ese momento, la Biblia no existe. Tremendo. Porque vemos nosotros que aquellos que están haciendo que lo que está en la Biblia no se cumpla, porque están poniéndole a la gente unas enseñanzas erróneas, las cuales confunden a la gente y empiezan a pensar que en verdad ellos están adorando a Dios, cuando no están adorando a Dios, sino que están adorando algo creado por alguien de aquí de este mundo. Tremendo, porque Dios no quiere a nadie idólatra, pero a veces nosotros nos volvemos idólatras. Hacemos de algo más importante de nuestra vida. Es que yo amo, yo adoro a mis hijos. Oiga bien, y esta palabra está mal dicha. Es que yo adoro a mis hijos. ¿A quién es el único que debemos de rendir adoración? A Dios. Ah, pero es que yo te adoro, mi hijo, te adoro. Ahora decimos así. ¿A quién estamos diciendo eso? A un material igual que nosotros. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos entrar primeramente en la presencia del Dios Padre y declarar que solo en Él podemos alcanzar salvación y vida eterna. No hay otro. No hay otro que fuera hallado, dice, allá en el cielo, que pudiera abrir el libro de la vida. Ninguno. Todos se decían, ¿y quién? ¿Y quién? ¿Y quién podrá? Hasta que apareció el Cordero Inmolado. Y dice que Él abrió el libro de la vida. Y empezaron a ser escuchados los nombres de aquellos que tenían que entrar a la patria celestial. Oh, maravilloso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y estas son las palabras que a nosotros nos tienen que levantar el ánimo en cualquier momento. Cuando nosotros encontramos que dice, y todos los que fueron hallados en el libro de la vida, dice que a cada uno se le fue dicho estas palabras.
En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y por qué hablamos de estas cosas? ¿Y por qué hablamos de que vamos a estar allá? Si dice la escritura, lo leyó mi hermana. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Preguntémonos, ¿quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? No aquel que se para enfrente de mucha gente y dice, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy esto, yo soy... ¡No! ¡No son ellos! Si ellos también van a rendir cuentas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros necesitamos de la salvación tan grande. Dice, porque ¿quién es aquel que tenía una salvación tan grande? La deja por algo vano. El apóstol Pablo hablando. A veces nosotros podemos cambiar esa salvación tan grande por algo que no vale la pena. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué es que nosotros tenemos que hacer tantas cosas? Miramos en el libro de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses. Aleluya. Qué maravilloso lo que Dios hace con su pueblo, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al mismo arrepentimiento. Primera de Tesalonicenses, si lo tiene, lo va a leer junto con mente conmigo, el capítulo 5. Vamos a leer el verso 3 y 4. Léalo conmigo para que lo leamos todos juntos despacio. Que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no sorprenda como ladrón en la noche. Para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. ¿Ah? ¿No dice ahí con usted? Se lo robaron, hermano. Sí, como ladrón. Hasta ahí llegó. Pero en la noche. Ya estamos aumentando un poquitito. Bueno, como ladrón, para que no nos sorprenda como el ladrón. Imagínense, hermano. Dice que tenemos que estar alertas. No dice solo el día de culto. No dice solo cuando estén en la reunión. No dice solo cuando estén hablando con sus amigos de la Biblia. No, en todo tiempo. Para que nosotros no vayamos a ser sorprendidos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el ladrón va a entrar a nuestra casa, nunca un ladrón le va a avisar a usted que se va a meter. A menos que sea un ladrón decente. Como aquel que le dijo, no salgas de tu casa porque esta noche se va a meter a robar tu casa. Ah, no, si yo tengo seguridad. Y al otro día conocía dónde, cómo podía apagar las alarmas, ¿verdad? Y se fue. Y vino aquel y apagó todo y sacó todo lo que pudo. Y cuando ella llega, dijo, ¿y las alarmas? Y volvió a encender todo. Estas no sirven. Pero no, lo que pasa es que eso fue una escuela para él. Le robó. Pero después le devolvió sus cosas. Le dijo, para que te des cuenta que el ladrón nunca te va a avisar. Como aquella hermana que dudaba mucho del poder de Dios, pero le dijeron a los hermanos, pasaron con ella, ¿verdad? Hermana, vamos al culto. Ay, no, hermano, porque no hay quien se quede en mi casa. Hermana, vamos a orar y Dios se va a quedar en su casa.
Y oraron por ella. Y dice: Señor, quédate aquí en la casa de la hermana. Quédate cuidando. Y se fueron para el culto, se la llevaron. Ya están en el culto, están bien contentos. Dice: hermanos, ¿quién está aquí? Dice: Dios, gritaron todos. Y aquella mujer sale corriendo de la iglesia, se va para su casa porque dice: ya Dios ya se vino de mi casa. Y esto es lo que sucede, que nosotros muchas veces creemos que Dios solo está en un solo lugar. No hemos creído en su poder. Dios en verdad es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es el único que tiene todo esto. Aún el enemigo de nosotros, el diablo, no puede estar en todos los lugares a la vez. No. Él solo puede estar en un solo lugar. Lo que él hace es que manda a los que están bajo el yugo de él y los manda para que ellos vayan y hagan estorbo a la gente. Eso es lo que sucede. Pero en sí, el único poderoso, por eso nosotros decimos: poderoso, en majestad y reino, poderoso. Ese es nuestro Dios. Seguimos. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, verso 4, ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos el verso 4. A Primera de Segunda de Pedro, capítulo 3. Adelantito, hermanos, para que no nos perdamos. Ahí es donde estaba la hermana de Hebreos, el otro siguiente, díganos. Hebreos sigue Santiago. Ajá. Adelantito donde estaba la hermana. ¿Primera de Pedro qué? Primera de Pedro 3. El verso 9 y 10. ¿Lo tenemos? Aleluya. Llaman a la reina. Uno más. Ahí está. ¿No está ahí? Primera de Pedro. ¿O está Timoteo? Te voy más adelante. Más, está cerca de Apocalipsis. Sí. Primera de Pedro 3, versos 9 y 10. Lo leemos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Ahora el 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor será contra aquellos que hacen el mal. Oiga, hermano, está como aquel canto de la hormiga y el perezoso, ¿eh? Mira la hormiga, oh perezoso, mira su camino y ser sabio. Mira la hormiga, oh perezoso, mira su camino y ser sabio. Que no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Y es un gran ejemplo para nosotros. Perezoso, dice. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¡Ah, tremendo! Por eso es de aquí que nosotros vamos a estar atentos a clamarle a Dios, porque Él escucha la oración de su pueblo. Y tiene razón la gente cuando nos dice: hermano, por favor, ore a Dios por mí, porque yo sé que a ustedes los escucha a Dios. ¿No le han dicho a ustedes? ¿Alguien le ha dicho a ustedes? ¿Sabe por qué? Porque la misma gente sabe que el que está cerca de Dios puede hablar con Él. Allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros.
Maravillosa la escritura, porque ella es la que nos da a nosotros ese hermoso aliento. Segunda de Pedro, mismo capítulo 3. Adelantito. Vamos a leer el verso 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes, ¿qué dice? Estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Oiga, razón tuvo Jesús cuando dijo: ¿veis estos edificios? ¿Veis todas estas obras de los hombres? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Él habló estas palabras porque sabe qué es lo que va a suceder en el futuro. Él está hablando acerca de la destrucción del hombre. Ahí mismo más adelante en el libro de Apocalipsis nos dice que las estrellas caerán del cielo y las virtudes se conmoverán. Yo no quiero estar ese día, porque va a ser tremendo. Yo quiero que Dios me prepare para el día cuando venga Jesús, sea levantado. Y ya no vea ese tiempo feo. Porque el tiempo de la tribulación ya empezó, hermanos. Muchos predicaban: es que la iglesia no va a pasar la tribulación. Es que la iglesia no va a sufrir esto. La iglesia no va a sufrir esto otro. Pero miren, estamos pasando por tiempos tremendos. En China, la noticia más reciente. En China fueron a quemar todos los cultivos de lo que es alimentos. Porque están preparando ya todo lo sintético. Y ya se hizo famoso. Yo no sé si a ustedes ya les llegaron los videos de la carne hecha por medio de una impresora. Dice el lomito, el lomillo, ahí hecho en tercera dimensión. Y ahí, pero lo hicieron así en miniatura. Y lo empiezan a asar y luego le dicen al reportero: pruébelo. Y empieza a probarlo. Esto está hecho con células madres. Imagínense, hermano. Quieren destruir todo lo natural porque por darnos cosa preparada por ellos. Y esto usted no lo va a pasar, porque si se prepara y nos preparamos juntos, nos vamos con Cristo y los que van a quedar sufriendo. Por eso la escritura nos habla a nosotros que tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado de que no seamos engañados. Muchas veces nosotros caemos en el engaño de que nos dicen: no vayan a la iglesia todos los días, porque eso se llama fanatismo. Eso se llama fanatismo. Y ustedes no merecen ser fanáticos. Vayan de vez en cuando tengan necesidad. Hermano, ¿qué día no queremos comer? Nos da hambre, ¿va? A cualquier hora. Máximo aquellas personas que trabajan en oficina. Desayunan, refaccionan, almuerzan, luego meriendan y después cena. Y todavía hacían después a tomar el café con pan. ¿Verdad? Entonces imagínense, no queremos parar de comer. Por lo regular, nosotros que quisiéramos comer, si se pudieran 8 veces al día, la hiciéramos. Y esto es lo que dice la Biblia: que tengamos cuidado de nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer bueno y qué es lo que no tenemos que hacer de lo malo? Lo bueno es que usted puede buscar a Dios mientras puede ser hallado. Acordémonos de las 10 vírgenes en todo tiempo. Cuando usted tenga desánimo, acordémonos de las 10 vírgenes. Que 5 de ellas
fueron a la tienda a comprar aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que cinco de ellas estaban faltas del Espíritu Santo. Lo tuvieron en un tiempo. Y creyeron que solo esa vez que lo recibieron iba a bastar para tener todo el tiempo poder para seguir adelante. Y le dijeron a las otras que eran llenas del Espíritu, danos de tu Espíritu. Entonces, ¿qué dijeron ellas? Vayan, vayan a buscar allá. No dice, dice la tienda, pero dice, van con los que venden. Pero aquí está hablando, vayan allá donde ustedes creen que hay Espíritu de Dios. Mira, hermano, y nos están engañando tantos predicadores que dicen, vengo, que yo tengo el Espíritu de esto, que yo tengo. Tenga cuidado. Porque se están levantando tantos falsos predicándolos que ellos tienen el Espíritu y también ellos son pecadores. Son quizás hasta más pecadores que los pecadores del mundo. Porque dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se les contado por pecado. Eso es lo tremendo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque yo un día no quiero aparecer fuera de la lista de los llamados. Yo quiero estar ahí. Yo sé que usted también quiere estar ahí. Porque así como dice el himnólogo, me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir y tú. Dice, oiga hermano, ahí queremos ir. ¿Por qué? Porque en verdad queremos obtener esa vida eterna. Queremos ir a la patria celestial, andar en ese mar de cristal, andar por las calles de oro, disfrutar del banquete. Mira, hermano, habla de un banquete, pero yo creo que nosotros vamos a estar comiendo todo el tiempo, porque dice que el que está de fiesta no puede estar enlutado. Es lo que dice la Biblia. Y nosotros necesitamos presencia de Dios en todo tiempo. Sigamos adelante, esforcémonos. Porque la venida de Jesús ya está a las puertas. Y Él no retarda su venida como muchos lo tienen por tardanza. Dijeron muchos, tantos años escuchando de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y nunca vino. Entonces me voy a ir al mundo a echar un vueltón y allá se quedaron. Ya no regresaron. Esto es lo más triste, porque dice que miremos que nadie quite, que nadie tome nuestra corona. Que nadie tome el lugar que a nosotros nos corresponde. Porque si Cristo Jesús lo hizo para darnos vida, Él sabe por qué lo hizo. Porque Él quiere que nos la tengamos y la tengamos en abundancia. Amén. Dios les bendiga. Dejo a mi hermano pastor con ustedes. Aleluya. Aleluya. Yo pienso que los hermanos se fueron a ver a Rosa. Eso no me imagino. Porque la hermana Peralta me llamó y me dijo que estuviera en el Rosa. Y yo digo, bueno, es un momento en que tenemos que estar en la iglesia. Porque el único consuelo que pues, se puede encontrar es con Dios. Nosotros mismos llegamos y nos decimos hermano, sentimos mucho por la pérdida. ¿Qué es lo que podemos decir? Porque no podemos llevar la carga de nadie. Es una cosa que, ¿verdad? Así se ve el dolor que se siente que un familiar falta. Yo solo me he quedado con tres personas muertas un rato. Cuando murió mi mamá, llegué en la noche a la vela, me quedé con ella. Cuando murió mi papá, llegué también ya con ellos antes de ser enterrado, me quedé con él ahí un rato cerca del ataúd. Y hasta hoy, este día, me llamaron a Rosy. A las 6 de la mañana, pues que había fallecido. Y fuimos, fue Rosy, su hermano, aquí está el hermano de Rosy. Y fuimos con ellos y yo. Estuvimos un rato viéndola.
Y bien dice, ¿cómo se llama Salomón en su libro? Es mejor ir a la casa del enlutado que a la casa del banquete. Porque un día vamos a estar nosotros ahí. Sí, podemos decir, como cristianos, que no se siente, hermanos. Ya no veremos a esas personas que lloramos cuando se vienen de viaje cualquiera. ¿No se acuerdan? ¿O no se acuerdan ustedes cuando salieron? Llora uno porque se va a separar y eso que estamos en comida. Y yo creo que ya no lo vamos a volver a encontrar en el camino. Es mucho reflexionar. No reflexionamos el que está ahí, reflexionamos en uno solo. Y se pone a pensar, ¿cómo estoy contigo, Señor? ¿O no? Porque mira, hermanos, en este tiempo que estamos viendo, las cosas están bien difíciles. La apatía, el desamor. Ya la gente muere, las matan, todo. Tantas cosas que vemos, la violencia incrementada, una violencia tremenda en todo el mundo. Y nosotros estamos caminando por misericordia de Dios, pero no nos acordamos de nada. Vivimos por vivir. Y hay un canto que decimos, vivir por vivir. ¿Usted lo canta, hermano? Vivir por vivir. Fíjese que no vivimos por vivir, por vivir. Porque si le buscamos un propósito a lo que Dios quiere en nuestras vidas, le encontraríamos algo. Todos tenemos algo que darle a Dios. A veces quiero lo que tú no me has dado. Fíjense, esto hace tiempo lo escribí. Le dije a Dios, ¿qué es lo que iba a amar? ¿Qué es lo que iba a amar siempre? Después pensé que era algo difícil, sino imposible. Pero vino la voz del Señor que me dijo, yo ya te oía, ya te había amado por la eternidad. Pero son pocos los que hablan de eternidad. Porque nosotros somos eternos. Y eso lo sabemos, lo hablamos, pero no queremos partir a la eternidad. Como les cuento esa anécdota, que dice que el hombre dijo, mira, te vas a morir. Y cogió un caballo, después cogió otro caballo y iba galopando huyendo de la muerte. Y se va a esconder allá en el desierto detrás de una piedra, se cansó y se tiró detrás de la piedra. Y estaba la muerte esperando. Aquí te estoy esperando, le dijo, vámonos. A veces queremos corrernos de algo imposible. Y nos estamos corriendo de Dios. Muchos nos corremos, hemos estado corriendo de Dios. Como iglesia nos estamos corriendo de Dios. Cuando Dios dice, vengan conmigo, vengan a mí, acércate a mí, yo me acercaré más a vosotros. Y no, cuando nos acercamos a Dios, es aquí. Porque cada quien viene a contar algo. Una palabra que Dios le dio. Mira, hermano, esto lo leí y me impactó. ¿O no? Un canto. Es digno de meditar. Por eso dijo, ¿cómo se llama Salomón? Es mejor ir ahí. Porque un día estaremos ahí. Pero ¿sabes por qué? No es solo de ver lo que está ahí, sino es ver cómo está nuestra vida. Es una oportunidad más que tenemos de reflexionar cómo estamos nosotros. Esa es mi forma de verlo. No sé cómo ustedes lo piensan.
metió la hermana. ¿Cuándo va a ser la vela? No la sabemos. Porque son las hijas. Entonces ya nosotros no podemos hacer nada. Quisiéramos, ¿verdad? Sí, porque sabes por despedida, porque siempre hay que despedir al varón de Dios. Hay una oración judaica que se llama el Kisimi, el que oran, pero cuando ellos mueren, ellos lo tapan inmediatamente. Porque dice, ya no pertenece a este mundo. Él ya partió. Pero le rezan ese Kisimi. Kisimi, algo así se llama. Por ahí lo tengo apuntado. Pero es algo que Dios estableció. Dios ha dejado puertas abiertas para consolarnos. Cuando oramos nos consolamos unos con otros. Porque usted no se va a consolar que yo, hermano, lo siento mucho cuando no lo sentimos. ¿O no? Pero con, en la oración nos consolamos. Bueno, gracias a Dios, el hermano vino a que sea verdad en los últimos días. Y gracias a Dios, pues, llegaron las dos hijas. Yo creo que este es el único día que me he tomado una sopa completita. Como no había comido nada en todo el día, toda la mañana no comimos nada porque nos fuimos de repente. No quedó tiempo ni coger un café, un vaso de jugo. Y nos fuimos. Esperando. Pero gloria a Dios, hermanos. Un día Dios nos reunirá a cada uno de nosotros en la eternidad. Y vamos a preguntarnos unos a otros, ¿cómo fue tu viaje? Los mayas decían una, los mayas en la película Apocalíptico, que tenga un buen viaje, le dicen al que está muriendo, el que está muriéndose. Ve, que tenga un buen viaje. Tenía más, tenía mejor palabra que nosotros los cristianos. Porque nosotros lo que decimos, lo siento mucho. La pérdida tuya, en vez de decirle tengo un buen viaje, mi hermano, porque en ese viaje seré yo el siguiente. Fly away, dice una canción americana. I gonna fly away. Cuando Cristo me llame, voy a volar más allá con Dios. Nos vamos a consolar, hermanos. Las lágrimas, ¿quién las va a secar? Dice que no secará las lágrimas. En el rapto de la iglesia no te vamos a llorar por los que se quedan. Pero Dios nos va a consolar en ese momento. Y ese es lo que nos consuela unos con nosotros. Motivarnos que en el tiempo del Señor nosotros estamos en sus manos. Porque un día Él vendrá por nosotros. Creámoslo o no lo creamos, Él vendrá, o un día partiremos antes que otros. Lo único que no se adelantaron, se han adelantado muchos. Hoy se adelantó la hermana, mañana puedo ser yo. Ahí les voy a contar un testimonio. Algún día les voy a contar un testimonio de lo que ha pasado en mi vida. Vamos de pie. Un día se lo voy a contar. Gloria a Dios. Ese testimonio que Dios me dio. Padre, te damos gracias esta noche. Porque tú eres bueno, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí en tu casa, Padre. Sabemos el dolor que hay en Rosy y en su hermano, Señor, y en las hijas de Nubia, Padre. Pedimos que les consuele, Dios mío. Pedimos que les dé fuerza, fortaleza, Señor, en sus vidas, Padre.
Lo único que pensamos, Dios mío, que un día nos vamos a encontrar, Padre. Es la esperanza que tenemos nosotros, Padre. Y que seamos, Señor, que nos mantenga siempre, Señor, fieles en tus caminos, Padre. Porque nosotros fuera de ti no podemos, Padre. Mentira que por mis fuerzas, por mi propio capricho voy a hacerlo. No, Señor. Si es por tu misericordia, no podemos alcanzar ese momento de la eternidad, Padre. Señor, bendícenos esta noche, Padre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. A Rubén, a Reyes, a Rina, a mí. Bendice a los que se quedaron en su casa, como Rosy, Yuri, Elena, María Peralta, Señor. Rina, Señor. Manedith, perdón. Señor, bendícelas, Padre. Bendice a aquellos que se han apartado, Señor. Mira por Ana Padilla, Señor. Mira por Ramón, Señor. Mira por Rosa Guevara, por Evelyn, por hermana Norma. Señor, por Susana allá, Señor, en El Salvador, Padre. Pero bendícelos donde se encuentren, Señor. No importa dónde estén, pero solo que estén caminando en tus caminos, Señor. Guíalos a tus veredas, Padre. Si se han apartado, si han enfriado, Señor, vuélvelos a traer, Señor. Restablece sus vidas, Padre. Restablece la vida de nosotros, Señor, para acercarnos más a ti, Padre. Porque en estos días, Dios mío, necesitamos de ti, Padre. Mira tantas cosas que están hablando, tantas enfermedades que han salido, pestes y plagas que el mundo está tirando para destruirnos, Padre. Señor, ten misericordia de la iglesia, Señor. Tu iglesia comprada con sangre, la iglesia, la sangre de Jesús, ten misericordia de nosotros, Padre, de otros varones que están en otras iglesias congregándose, también bendícelos, Dios mío, porque es tu pueblo, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, danos fuerza, Dios mío, consuela a los adoloridos, sana a los enfermos. Libra a los cautivos, rescata a los que están en camino de muerte, Señor. Sé tú bendiciéndolos, Padre. No los abandones, Señor. Mira por mi familia, Señor. Allá en El Salvador, Señor, sana a los enfermos también, a mi hermana, a mi sobrina, Señor. Sánale de ese oído, de ese cerebro, Señor. Sánalos, Padre. Levántalos, Dios mío. Sé tú bendiciéndolas, Padre. Haz un milagro en la vida de ellos, Padre. Pero algunas veces estamos enfermos porque hay algo malo que estamos haciendo y creemos que estamos bien. Porque hay muchos enfermos en medio de mi pueblo, dijo el Señor. Recapacitemos en qué punto estamos, hermanos. Dios está advirtiendo estos días. Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Tengamos cuidado, hermanos. Porque Dios viene pronto. No vaya a ser que nos deje este viaje. Y si nos quedamos, ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué vamos a hacer. Lo único que te pido, Señor, en esta noche, que tengas misericordia de nosotros y que nos lleves contigo, Padre. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de la familia de cada hermano. Señor, ten misericordia, Padre. Danos gracia ante tus ojos. Danos palabras para hablar. A los que predican, Padre. Yo sé que todos somos predicadores aquí, Señor. Danos palabras, Padre. Para pedirte a ti, Señor Jesús. Porque ¿a quién iremos y a quién clamaremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Y te pedimos que mañana, Señor, nos vuelvas a traer con un deseo. El deseo de venirte a adorar, Señor. Señor, todo lo pido en el nombre de tu Santo Jesucristo, Padre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Me dijo Ana Padilla que iba a venir. Me habló.
y habló un día de estos. Y me dijo, hermano Fabio, no me he olvidado de ustedes, pero un día de esto yo voy a ir con ustedes y los voy a ir a visitar, pero no a visitarlos, sino a quedarme con ustedes. Amén. Hay esperanza todavía, hermanos. Amén. Y Ramón habló hoy con Rubén, que dijo que va a venir mañana, ¿eh? Pero le digo, van a volver las ovejas. Gloria a Dios. Eso es lo que hemos pedido siempre, que vuelvan los hermanos. ¿Verdad? Dios bendiga a nuestros hermanos que nos estén acompañando en la página de Iglesia Sangre de Jesús. Dios bendiga a hermana Dora Melara. Dios bendiga a Julio Osorio. Dios bendiga a Conce Lola María. Dios bendiga a Princesa de León. Dios bendiga a Brian Steve Larios. Juan Oliva, Dios le bendiga. Mi hermana Doris Cañas, Dios le bendiga. Mi hermano Yuri Calles, Dios le bendiga. Mi hermano Isidro Silva, Dios le bendiga. Mi hermana Mita Sánchez, allá en California, Dios le bendiga. Mi hermano Mario Daniel Mantilla Muñoz, Dios le bendiga. Dios bendiga a Héctor Morales González. Dios bendiga a mi hermana María Peralta, que nos estuvieron acompañando en esta hermosa hora. Dios bendiga a mi hermano Abel Villanueva. Dios bendiga a nuestros hermanos que siempre mandan salud. Mi hermana Liliana, Dios le bendiga allá, mi hermana Susana allá en El Salvador. Dios bendiga a mi hermana Ana Guzmán. Dios bendiga a todos los hermanos que nos han acompañado. Seguimos adelante creyendo en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Les saludamos de Iglesia Sangre de Jesús.